La jornada comienza temprano, pero el amor por lo que se hace es el motor que los impulsa a seguir adelante. En Sagrada Familia, en Pérez Celedón, está Roxanne's Café. Y ahí nos encontramos a Doña Loreli. Ella junto a su esposo levantaron este negocio hace casi 11 años. Un pan de calidad, recetas originales, recetas que se perfeccionaron y un amor por brindar el mejor producto. Hay que remontarse a 2007, año de nacimiento de ese sueño que hoy es una realidad. Difícil, fue muy difícil porque sin experiencia ninguna, solo porque me gusta empíricamente hacer pan. Y fui a, cuando llegamos acá, mi esposo es de Guatemala, llegamos de Estados, duramos un año pensando qué vamos a trabajar. Y yo, a mí siempre me ha gustado hacer eso, entonces empecé a hacer galletitas y cosas así que hacía allá. Y mis hijos, los compañeros, uy, qué rica galleta, ¿dónde la consiguió? Entonces pasaban y entonces les vendíamos galletitas, por ahí empecé. Al inicio poco se conocía de la actividad del pan, pero con los primeros pasos también vino llegando el conocimiento. Empezamos aquí chiquitito, con una refri, una urna, y mi esposo y yo batallando, jugando como a masa, porque era eso. Y ahí empezamos, ya después, conforme uno compra la harina, entonces ellos le ofrecen a uno ayuda técnica. Ya vino un técnico, nos explicó el proceso de la levadura, que para no sufrir, y entonces ya empezamos ahí. Ya después de un año, decidimos hacer, alguien me dijo que porque nos llevaba pan a ruta, fuimos a esta ruta, hice una ruta chiquitita, un negocio, después eran dos. Después alguien que es que me dijeron que se vende un pan, que es muy rico, que por qué no me visita, que tengo un negocio en tal lado. Y ahí empecé y ahí creé una ruta pequeñita y hasta la fecha. Una palabra resume todos estos años. Perseverancia, porque si por el principio lo hubiera decidido de las, qué sé yo, el primer mes de trabajo, hubiera puesto la toalla al suelo. De hecho lo pensé, pero después digo, ¿cómo le digo a mi esposo que yo, que era la majadera, que quería poner una panadería, ahora ya no quiero, que ya me resigné a que no puedo hacer eso, porque ya habíamos comprado el equipo? De hecho, cuando fuimos a comprar el equipo en San José, no sabíamos que teníamos que comprar para una panadería. Entonces llegamos a un lugar que nos llevó un tío mío y me dice, ¿qué les puedo servir? Y digo, ay, dígame usted, porque yo quiero poner una panadería, pero no sé qué necesito. Para tener el producto de mejor calidad, siempre hay un secreto. Nunca quitarle ingredientes a una receta. Para mí la calidad es súper importante. De hecho, no me gusta cuando alguien me regala una receta o así. Si yo puedo agregarle algo a aquello para mejorarla, lo hago. Nunca le quito. Una vez un señor que vino aquí a ayudarnos para ruteo, decía él, me dijo, doña, usted lo que hace es perder dinero. Usted no puede echarle todo esto a un pan que va para la calle. Y digo, pero ¿por qué no? Me dice, es que esto en la calle no, esto es de más. Y le digo, pero yo soy de campo y a mí me encantan las cosas ricas. Entonces, ¿por qué yo no voy a echarle algo que el pan sepa bien rico y que lo llevo para el campo? Y me dice, bueno, eso es cosa suya, si quiere perder plata. Le digo, y la verdad es que todavía no he pasado hambre, entonces no me ha hecho falta eso que le estoy poniendo al pan. El negocio vino en crecimiento y hoy hasta cuentan con un camión para llegar más lejos con este delicioso pan que producen y sueñan con mejores cosas. Tenemos un camioncito. Estamos intentando abrir una ruta en la playa que por dos razones diferentes se quedó ahí tirada. Entonces estamos tratando de hacerle directamente a la panadería, bendito sea Dios, la gente muy contenta, los clientes, excelente muchacho, colaborador. Y yo tengo la rutita mía chiquitita que ahora voy a tratar de pasar más tiempo en despacho para inventar ciertas cosas, yo soy la inventora, me gusta hacer cosas diferentes, me gusta hacer recetas, por ejemplo, usted quiere un pan europeo, yo lo hago. Hay momentos que siempre se recuerdan tras los grandes esfuerzos, momentos que a veces hacen brotar hasta las lágrimas. Ahora quiero pasar más tiempo acá para esas cosas que hago yo y para estar en la casa con mis chiquillas. Se me hicieron grandes, pero ahí estoy. Yo siempre les digo, papi, uno se sacrifica por ustedes, al final de cuentas uno trabaja es por ustedes. Pero se hacen grandes y uno, bueno, como dice la canción, el tiempo pasa, pasa y no se detiene, sigue su curso. Entonces hay que estar ahí. Un negocio generaleño, una demostración de lucha, de esfuerzo, que hoy, 11 años después, sigue dando frutos y de cara al futuro se vislumbran grandes cosas.